Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Horacio Villalobos acaba de regresar a Venga la Alegría y, fiel a su estilo que tanto gusta al público, regresó irreverente y sin guardarse nada cuando de opinar se trata. Y así lo hizo, y se le unió la periodista Flor Rubio, pues entre los dos ahora no les importó en absoluto que Bárbara de Regil sea parte de su empresa TV Azteca, y le tiraron por todos lados. Y es que Bárbara de Regil se las ha visto difíciles a últimos días, primero por su recomendación para que las mujeres se defiendan de agresiones, luego por su acto racista en un video, y ahora por la llamada telefónica con una fanática que se filtró el día de hoy. Por eso la talentosa actriz incluso decidió retirarse de Twitter, aunque no dijo si sería solo un retiro temporal o definitivo, y se ha mantenido hasta el momento de publicar este video en completo silencio sobre su comentario racista y sobre la llamada grosera con una fan que algunos difunden se trataba solo de una niña. Pero los que sí no guardaron nada de silencio fueron los integrantes de Venga la Alegría, quienes en la sección de espectáculos tocaron todo lo que últimamente ha estado pasando en la vida pública de Bárbara de Regil, y cuando se esperaba que la defendieran al más puro estilo de lo que habían hecho en Ventaneando cuando la entrevistaron y la apoyaron al 100%, dejando claro que estaban de su lado, sobre todo Patty Chapoy, quien la defendió a capa y espada. La historia fue muy diferente en Venga la Alegría, pues primero fue Horacio Villalobos quien arremetió fuerte y, sin importarle el qué dirán, puso en tela de juicio la inteligencia emocional de Bárbara de Regil, pues dijo: "Esta muchacha está viendo la tempestad y no se hinca. Ay, esta mujer, qué poca inteligencia emocional tiene en verdad. ¿Qué no sabe lo que pasó con George? ¿Qué no sabe lo que pasó con Giovanni? Muy poca sensibilidad. Perdón, pero así es". Fueron las palabras de Horacio Villalobos, a lo que Flor Rubio se le unió prácticamente diciendo que ahora sí Bárbara no tiene ni para dónde hacerse, para tratar de justificar lo que le está pasando, pues cree que es totalmente su culpa. Flor mencionó: "Bárbara de Regil volvió a equivocarse. No hay nada que defender. Es insulso lo que comentó Bárbara de Regil. Ella estaba en un contexto totalmente egoísta y equivocado". Fue la opinión de Flor. Así queda claro que si creíamos que en TV Azteca estarían apoyando incondicionalmente a la actriz en estos momentos difíciles, parece que no es así. Y en el programa de las mañanas de la televisora de la Jusco, no estarían dispuestos a pasar por alto y ayudar a justificar los errores de la protagonista de Rosario Tijeras. ¿Y ustedes qué opinan de lo dicho por Horacio Villalobos y Flor Rubio? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.